La leyenda que en las claras noches de luna llena, de las aguas de este lago, emerge como un fantasma alado una joven astur, bellísima ninfa de cabellos de oro. La llaman Caricia y sale a la superficie buscando amores. Dicen por estos valles bercianos que fue despechada por un romano y que sigue enamorada. Y se rumorea que el romano fue Tito Caricio, que era el custodio de la mina de oro que está a un tiro de piedra de este lago. Estos lares llaman Carrucero. El Arcón entra esta semana en uno de los escenarios más fascinantes y sobrecogedores de toda la geografía regional. Recorreremos las médulas, desde sus entrañas a sus miradores de más altura. Destriparemos los misterios que esconde la mina de oro que explotaron los romanos hace 2000 años y que nos ha dejado un paisaje singular, único, sobre el que se elevan picachos de roja arcilla custodiados por castaños centenarios que tapizan de verde un solar que es patrimonio de la humanidad. Penetraremos en el corazón de la tierra de las médulas. Conoceremos la clave de una de las obras de ingeniería minera de la antigüedad. Cómo reventaban las montañas para remover la tierra de la que extraían el oro. Visitaremos la casa del parque y el aula arqueológica, dos instrumentos que a diario descifran a los visitantes y turistas la historia minera más apasionante de la humanidad. En Borrenes visitaremos el alojamiento rural de Saturno y conoceremos su restaurante de cocina rural y familiar. Pero fue desde el lago de Carrucero el lugar donde iniciamos el relato de esta semana. ¿Has visto alguna vez a Caricia salir del lago al amanecer? Alguna fiesta ha habido que hemos rematado con Caricia, sobre todo en Navidades. Es una leyenda recurrente, ¿no? Cuando vienen los visitantes a la Casa del Parque esa. Es una pregunta normal. ¿Cuál es el origen? ¿Realmente Caricia, romanos o cuál? Dice, el que más te guste. Pero lo cierto es que la Casa del Parque nos introduce ya en un escenario, en el territorio de antes de los romanos y de después de los romanos. ¿Qué es lo que encuentra el visitante en su primera toma de contacto con este territorio? En la Casa del Parque lo que queremos hacer ver es que tenemos una capacidad de actuación tremenda, que teníamos una zona espectacular llena de alcornoques, encinas, ríos, y lo hemos transformado a lo largo del tiempo en una zona con lagos, castaños, vegetación endémica, flora endémica, con unos aves por todas partes, y hemos sido nosotros quienes lo hemos hecho. Entonces, la Casa del Parque quiere hacer ver eso, la actividad humana, lo que hemos hecho, la capacidad que tenemos de seguir haciendo cosas y la responsabilidad que tenemos. Lo que llama la atención es el lago.
Sí. Por su origen, porque el lago no estaba aquí en la noche de los tiempos. No, el lago es un efecto de la mina de oro. La mina de oro es la principal mina de oro del Imperio Romano. Y uno de los efectos colaterales es crear un lago, crear un ecosistema nuevo, un ecosistema riquísimo, que a lo largo del tiempo ha ido cambiando, ha ido perdiendo valor precisamente por nuestra actividad, por nuestra contaminación. Sin duda, junto con los castaños, el lago es lo más representativo de la naturaleza de aquí de Las Médulas, del monumento natural de Las Médulas. Los dos elementos que hay que mantener para que tenga el espíritu Las Médulas. Ángel, el monumento natural, el escenario que contamos desde la Casa del Parque, ¿a qué poblaciones? Bueno, son tres ayuntamientos, Carucedo, Puente Domingo Flores y Borrenes, pero las poblaciones más implicadas son precisamente Las Médulas, el pueblo que da nombre al espacio y al entorno, Orellán, Borrenes, Carucedo mismo, Lleres, que son los tres pueblos que están metidos en el núcleo, Puente Domingo Flores. Y luego otros pueblos como Salas de la Ribera, San Juan de Paluezas, Lago de Carucedo, hay un montón de pueblos, pero lo principal, el territorio donde está realmente el núcleo, es en eso. Lleres, Médulas, Orellán. Por cierto, Ángel, la Fundación tiene su sede aquí, en la Casa del Parque. La Fundación Las Médulas tiene la sede aquí desde hace no mucho tiempo, pues es la sede natural, la Fundación Las Médulas es el sitio lógico para estar aquí. Ya sabes, es una herramienta fundamental para el tratamiento de las médulas, para las actividades que hay. Desde que la creó y preside Luis del Olmo, ha sido uno de los actores fundamentales en la gestión de este espacio. Por la configuración orográfica de la olla berciana, sí. El anfiteatro berciano, los miradores son consustanciales a este escenario, pero dicen que en Médulas tenéis miradores que sobrecogen. ¿Es verdad eso? Es verdad, porque las llagas que hay en el suelo que ves desde arriba es como una herida abierta, roja, en un entorno verde, que eso no lo tienes en otros lados. Tenemos miradores espectaculares. ¿Estás seguro de lo que me has dicho? ¿Que sobrecoge ese mirador? No, hombre, claro, si quieres verlo, venga, te ponemos los pelos de punta, vale. Un ratito. Vamos camino de Orellán, una de las localidades impregnadas. La geografía de las médulas. Su mirador es posiblemente uno de los más impresionantes y fotografiados del mundo. En este lugar, todos nos hacemos mil preguntas sobre el origen de este paisaje tan impactante. Sigue siendo este uno de los espectáculos de la naturaleza más impresionantes que he visto en mi vida. Sí, sí, lo que te decía, pone los pelos de punta y no es el aire, es el aire lo que lo pone de punta. Antes de que los romanos llegaran a esta zona, ¿cuál era el escenario? ¿Qué paisaje teníamos aquí? Pues aquí teníamos un monte mediterráneo. Monte mediterráneo, imagínate que desde aquí enlazamos hasta aquella montaña toda una loma de monte mediterráneo, de encina, alcornoque y pues el madroño y toda la fauna correspondiente al monte mediterráneo. Desde rebecos, corzos, que sigue habiéndolo, jabalí y unas poblaciones castreñas distribuidas por el entorno. Y curiosamente, porque aquí estamos en una zona muy diversa, con una climatología muy especial, tenemos por un lado alcornoques y encinas típicas mediterráneas, pero también tenemos castaños, abedules, robles, típicos del ambiente atlántico, por la climatología, por la diferencia de altitudes. A pesar de la erosión que produce la actividad minera de los romanos y la búsqueda del oro, ¿se mantuvo parte del ecosistema que había entonces? Sí, se sigue manteniendo porque la minería lo que hizo fue escarbar, hacer cuencos, arrancar, pero todo lo del entorno se sigue manteniendo. Se ha enriquecido incluso con algunas poblaciones, algunas masas de pino, por repoblaciones posteriores, en zonas llanas que dejó la minería. Entonces, esos mismos alcornoques los tenemos ahora. De hecho, tenemos los mayores alcornoques del noroeste peninsular, los zufreiros del Frade. Tenemos los mayores castaños del noroeste peninsular, todo lo que tenemos abajo, lo que tenemos en nuestro entorno. En algunos casos, como el lago de Carucedo, que ya vimos antes, pues ha habido una sustitución de especies que ha perdido la fauna autóctona, se ha sustituido por fauna exótica, pero las funciones se siguen manteniendo más o menos. 2000 años después,
las canteras siguen formando parte de este paisaje del entorno de las Médulas. Las canteras de oro, las canteras de caliza, no tenemos más que ver todo el entorno. Esa ha sido una riqueza también para la zona, aunque paisajísticamente sea una aberración, pero ha dado trabajo durante muchos años a la gente de aquí. Y no solo de eso, tenemos la parte, digamos, de la Cabrera, que la tenemos al lado, tenemos toda la minería de pizarra, gran minería de pizarra de la Cabrera de León. Es curioso el fenómeno de las Médulas, que ha sido capaz de conjugar y de integrar desde los aspectos puramente históricos, etnográficos, mineros, arqueológicos, culturales, medioambientales. Eso es una fortuna. El desarrollo sostenible aquí ha sido un modo de vida, porque el aprovechar los castaños ha sido el modo de vivir. El aprovechar la minería ha sido el modo de vivir. Las setas iban con el castaño, la miel iba con el castaño. Todo ha ido un conjunto que ha dado una etnografía, un sistema de vida que ha sido herencia, pues herencia histórica de la ocupación romana, herencia astur, y luego transcurso a lo largo de todos los demás, los años que ha habido posteriores. Esto es una cantera mal restaurada, activamente mal restaurada por el hombre, pero de ello se ha aprendido. Naturalmente se ha recuperado en 2000 años. Las canteras actuales tenemos la capacidad para recuperarlas en 50, en 20. Bueno, pues eso es lo que aprendemos aquí. Pero esto y aquí ya lo tenían aprendido. Entonces, esto debería ser un ejemplo de cómo se puede integrar aprovechamiento y recursos naturales. ¿Qué tipo de tierra estamos viendo? ¿Por qué ese color? Es un terreno, estamos en el final de la olla del Bierzo, donde ya recoge los sedimentos de toda la erosión, de todos los montes aquilanos, de todos los montes del entorno. Entonces son de depósitos arcillosos, depósitos con distintos niveles de finura de los granos, desde grandes piedras, lo que da lugar luego a las murias, a las pedrices, hasta los finos, más finos, que luego los veis en los estratos, que dan pie a las zonas llanas. Toda zona llana que hay en Médulas es artificial y proviene de aquí. Ángel, me prometiste que íbamos a entrar en las entrañas de las Médulas, en el corazón de la tierra. Lo prometido es deuda, así que ahora vamos a meternos dentro del terreno. Las galerías de Orellán nos proporcionan la oportunidad de pisar el suelo de los pineros de tiempos de los romanos y conocer las cavidades por donde entraba en tromba el agua traído de muy lejos por los canales. Aquí es donde se asimila mejor el enigmático sistema de reventar literalmente las montañas. Desde luego, la sensación de estar en las entrañas de las Médulas sí que lo siente el visitante cuando pasa por esta galería, ¿eh? Sí, sí. Y cuando sales parece que vas escupido aquí al hoyo. ¿Dónde estamos? Pues estamos dentro, lo que sería el final, de uno de los canales de salida de agua para generar la ruina Montium, la caída del material por el agua. O sea, estos son los canales desde que conducían el agua para empapar el terreno y luego hacer la gran explosión, la gran caída de material. Por lo que estamos viendo, estamos sobre un techo de aglomerado, hay canto rodado, hay arcilla, hay tierra, todo. Sí, sí, todo ya lo ves, es un conglomerado, es un mazapán duro de Alicante, de piedra con una amalgama fina de arcillosa, que es un ejemplo de un material
procedente de la erosión de todos los montes circundantes al final de una olla de depósitos. Todos harán la misma pregunta, ¿dónde está el oro? Que no se ve. El oro es lo que alimenta nuestros sueldos, aquí lo vamos a dejar. El oro ya no queda, vamos, queda, pero como entonces la ley que había era muy baja, entonces sigue habiendo en los materiales que antes tenían oro, que no se han extraído, sigue habiendo oro, pero en una concentración tan baja, que no ni es rentable su explotación, ni es asumible. ¿La Cuevona sigue siendo la reina de las galerías y de las cavidades de las médulas o no? Sí, sí, por supuesto. Sigue estando ahí por muchos años. La Cuevona y la Encantada. Abandonamos solo por un momento la gran olla de la mina romana para desplazarnos al aula arqueológica de las médulas. Queremos saber más de los protagonistas de esta fabulosa obra de ingeniería hidráulica minera que 2000 años después sigue sorprendiéndonos a todos. Teresa, si alguien va a ver las médulas, las minas, antes de entrar en el aula, cuando llegan aquí, lo primero que te preguntan es, ¿dónde está el oro? El oro está ahí, en las montañas. Sigue habiendo oro, igual que en época romana. Pero el visitante llega con un montón de preguntas, ¿no? y con muchas incógnitas. ¿Cómo? ¿De qué manera se podía extraer el oro en esas montañas que están derruidas? Es un proceso largo, porque tendría que empezar a explicar de dónde traían el agua, lo primero, porque es que sin agua ni los astures ni nadie puede coger oro en las médulas, porque tenían que traer los ríos desde más de 100 kilómetros. Los canalizaba, traían el agua hasta aquí, luego hacían grandes depósitos, allí recogían el agua y luego hacían pozos y galerías para que el monte pudiera explotar. Para eso, esos pozos y galerías no tenían que salir al exterior, sino que tenían que haber un margen de seguridad suficiente para que la presión del agua sobre el aire hiciera que explotara, porque si no había esa presión, el monte no se derrumbaba. ¿Y ese fenómeno cómo pasó a la historia? Pasó a la historia con el nombre de la ruina Montium, que era la ruina del monte, arruinar los montes, caerse abajo. Si paseásemos por las médulas, veríamos que hay unos valles y hay unos picachos a ambos lados, y eso es ¿por qué? Porque parte del monte se cayó. ¿Y de qué manera extraían luego el oro? Una vez que derrumbaban el monte, lo que hacían era canalizar esos lodos con más agua. Entonces ponían unos canales de madera que se llamaban agogas. Sobre los canales ponían brezos. Entonces, al llegar todos los materiales al canal, ¿qué hacían? Retiraban los materiales pesados, los cantos rodados más grandes que quedaban en el interior de la mina. Las tierras finas, como pesaban poco, se las llevaba el agua. Y el oro, como pesa mucho, se cae entre los brezos. Luego los secaban, los quemaban. Lo que quedaba lo lavaban con las bateas y así obtenían el polvo de oro, porque no podemos buscar pepitas en las médulas. No hay pepitas de oro, hay polvo de oro. Yo tengo aquí en mi bolsillo, tengo un poquito de oro. Está muy difícil de ver aquí, pero si lo miramos, sí que se ve. Teresa, esta pregunta desde luego a poco se la puedo hacer con tanta seguridad como te la voy a hacer a ti, teniendo en cuenta que eres de Carucedo, que estudiaste historia y que llevas en el aula arqueológica contándonos la historia del oro de los romanos desde hace un montón de años. Oye, los que vivían en esta tierra, la tuya, hace 2000 años, ¿a qué se dedicaban? ¿Quiénes eran? Aquí vivían los astures.
En los astures vivían en castros, que eran poblados amurallados, que siempre estaban situados en sitios altos, donde tenían una gran visibilidad del territorio y además tenía que haber todo lo necesario para que ese pueblo pudiera vivir allí. Ellos ya conocían el oro y lo buscaban en los placeres de los ríos y ahí obtenían oro en pepitas. Necesitaban bastante tiempo, como unos 3 veranos para encontrar oro suficiente para hacerse unos pendientes. Pero llegan los romanos y suben por el río Sil y se encuentran con que aquí hay unas tierras donde ellos ya sabían que había oro. Y entonces empieza la explotación minera, más o menos en el año 30 después de Cristo. ¿Qué ocurre? Que estos astures no se van de aquí, se van a quedar todos trabajando para los romanos. No van a ser esclavos, van a ser hombres libres, pero no van a ser ciudadanos romanos. Y van a tener que pagar un tributo, y el tributo que pagan es en horas de trabajo. ¿Qué ocurre? Que estos astures van a pasar a vivir a otros lugares en función de la mina. Y los poblados van a estar todos dirigidos por una villa, que es la villa romana de Pedreiras. Esta población no van a ser todos mineros, porque a esos mineros hay que darle de comer. Por eso va a haber unos poblados agrícolas y ganaderos. Se necesitan herramientas para trabajar en la mina. Entonces va a haber unos poblados metalúrgicos, aprovechando donde hay vetas de hierro, ellos colocan los hornos de fundición y el poblado. Y luego, pues hay que traer el agua. Y el agua, hay que hacer los canales, y hay que traerlos y hay que cuidarlos. Y por eso, cada cierto tramo de canales va a haber un poblado que se encarga de que el agua siempre llegue a las médulas. Teresa, te voy a hacer las preguntas que muchos visitantes cuando vienen a las médulas se hacen. ¿Cuánto se necesitaba para ese poquito polvo de oro que tienes ahí? Pues tenía que mover este metro cúbico de tierra. O sea, un metro cúbico de tierra enorme. Enorme, un metro cúbico para sacar 50 miligramos de oro. Otra pregunta que todos se hacen, ¿cómo eran capaces de traer agua desde tan lejos? Pues es que hacían en el río, hacían pozos de derivación y construían canales por todo el monte, buscando las curvas de nivel. No creas que hacían acueductos para salvar valles, sino que iban bordeándolo hasta llegar aquí. ¿Desde 100 kilómetros? Algunos más de 100 kilómetros. Y siempre traían la misma pendiente. No creas que venían con una pendiente muy grande, un 0,4%. Otra pregunta que se hacen todos, ¿queda oro todavía en las médulas? Claro que queda oro. Donde hay cantos rodados hay oro. Donde hay arcilla solo no hay oro. Por eso si vamos por el paraje vemos unas franjas donde solo hay arcilla, nunca encontrarás ahí oro. El oro siempre está donde los cantos rodados son más grandes y más juntos. ¿Hubo mucho oro en las médulas? Pues a ver, en 200 años, 180, 200 años, removieron 100 millones de metros cúbicos de tierra y sacaron 5.000 kilos de oro. Por cierto, el arqueólogo Javier Sánchez Palencia, máxima autoridad en muchas cosas, pero en minería romana, por supuesto, y en las médulas también, nos dejó muy claro que aquí de esclavos, nada, que había mineros, que esto era una zona minera con poblaciones y con paisanos vinculados todos a la mina. Eso es lo que él ha dejado, que aquí había hombres libres, pero no eran ciudadanos romanos. O sea, solo había ciudadanos romanos muy poquitos, pero los que administraban y planificaban. Teresa, ha sido un placer volver a verte. Lo mismo digo, ¿no? Y ahora una pregunta obligada. Tú eres de Carucedo. Sí. Oye, lo de la ninfa Caricia, ¿vosotros de niños la habéis visto en algún amanecer, algún atardecer salir del agua? Ay, ¿qué quieres que te diga? Siempre se puede decir
que se ha visto, pero... Pero leyendas siempre os han contado, en Carucedo os han contado leyendas siempre. Pero a ver, pero eso siempre queda, como son leyendas, siempre queda a la imaginación. Las respuestas de Teresa nos han servido para entender, para familiarizarnos con un paisaje que mantiene casi intactos todos sus secretos, incluido el más importante, el oro, el metal precioso tan cotizado por los romanos que aún hoy brilla y atrae a miles de turistas a las médulas y la mina romana a cielo abierto que es patrimonio de la humanidad. Estas cavidades agigantan el espectáculo de las médulas, ¿eh? Sí, agigantan el espectáculo y enana, nos hacen enanos a nosotros, sí. Nos empequeñecen, porque este ya es el resto, ya este es el culmen de la explotación de oro, donde ya salía todo el agua, salía todo el lavado de oro, y aquí es donde se empezaba la recogida. Estamos en la Encantada, ¿no? Esta es la Cueva de la Encantada, tenemos la Cuevona, la gran caverna de médulas, que es visita obligada, y luego esta, que es la Encantada, que es más recogidita, es más íntima, más romántica, tal tienes en el entorno, que le da otro carácter. Hablando de oro, Ángel, tú eres biólogo, sí. Y además eres un tipo muy comprometido con este territorio. ¿Tú eres de los que sostienes que el verdadero oro de esta tierra es el castaño? Clarísimamente. El oro de Roma era el oro de Roma, el oro del Bierzo es el castaño. El castaño y la castaña, y todo lo que crece bajo su sombra. Frutos, hongos, setas, personas, sociedades, etnografía. Esto es el carácter del Bierzo, yo creo que es el castaño. Y la castaña, lo que ha permitido vivir a esta sociedad es la castaña. Y eso es lo que tenemos que estar en el Bierzo, comprometidos en mantenerlo. La vida del Bierzo, la vida de las zonas castañeras, en todo el territorio, en Salamanca, en Ávila, en Zamora, ha sido esto. Cuando en algunas zonas se medía la riqueza por el número de los castaños que tenía una familia, cuando tenías 300 castaños, tenías la comida asegurada de 300 días para una familia. Por lo tanto, el castaño también forma parte de este patrimonio de la humanidad, porque está dentro del corazón de las médulas, aparte de los castaños. Todo lo que hemos generado en el Bierzo de Biocastanea, de la Feria del Castaño del Bierzo, del movimiento cooperativista, incluso de la Red Estatal del Castaño, nace de aquí. Porque todo surge del esfuerzo de conservar los castaños de las médulas, un esfuerzo del monumento natural. Y de aquí, cuando vemos que solos no podemos hacer nada, que hay que unirse, que hay que trabajar juntos, empezamos a crecer. Y ahora es un movimiento de todo el territorio. En el escenario de las médulas, junto a la importancia de la minería romana y del oro, destaca el castaño, toda una seña de identidad berciana, un árbol que convive con sus habitantes desde hace siglos. Recordamos al escultor Ris cuando nos mostró su arte precisamente utilizando el corazón de madera de los viejos castaños centenarios.
debajo de cualquier árbol, aunque esté muerto, ¿sabes? Se esconden miles de secretos que solo serán reveladas a quien sepa leer en sus formas y dimensiones y perspectivas. Tengo el alma envenenada porque los árboles crujen al son de las llamaradas. Cuentan, gritan, chillan, socorro, auxilio. No ha de ser esta la última llamarada. Javier, esto es un poema que expresa lo que quise realizar en la escultura, lo que quise contar en la escultura. En el 2005-2006 hubo un incendio atroz en el cual ardieron muchas hectáreas de terreno, de robledal y un largo etcétera, y corrieron peligro ciertos pueblos. Si hay una estampa en el Bierzo que identifica uno de los iconos de la cultura de esta tierra, es el castaño, es la castaña, el magosto, la recogida. Por eso, Riso, en esta obra, recoge una de las estampas que habitualmente podemos ver estos días en el Bierzo, ¿no? Sí, exactamente, sí. ¿Dónde estamos ahora? En San Pedro Castañero. Y haciendo una obra, no puede ser otra que un homenaje a la recogida de la castaña y al castaño en sí. Y luego vemos una labra, una talla en bajo relieve, que bueno, es tan rica que ya parece que es escultura exenta, ¿no? Un hombre a tamaño real baleando el castaño y una mujer agachada y recogiendo las castañas del suelo, con, como se hacía tradicionalmente en su día, con unas pinzas para no hacerse daño en las manos y llenando la cesta de mimbre. Digamos que técnicamente lo que he hecho es desbloquear el conjunto escultórico respecto a las texturas. Digamos que la camisa del hombre tiene una textura, el pantalón tiene otros de pana, la blusa tiene otra textura, que está con agujeritos, como si fueran lunares, la falda tiene otra textura, y es una manera de darle más movimiento a la obra escultórica. Esto forma parte de un curso de enseñanza de talla en bajo relieve. Cada alumno me ha labrado un ramillete de hojas de castañas con unos erizos que se abren y están en el momento en el cual casi dejan ya que están para caerse las castañas al suelo. Cada uno ha hecho un animal autóctono de la zona, a tamaño, a escala, unos a uno. Digamos que todas las labras, todos los motivos ornamentales que hay en esta obra están a escala unos a uno. También tiene su toque transgresivo en el cual damos un pequeño homenaje a la mujer, hace de notar su sensualidad femenina. Se le ve el canalillo, se le ve el canalillo. Durante 2 años, los fines de semana, sábados y domingos, se hizo tumbado el castaño para que pudieran trabajar los 15 alumnos. Si no, tienes que montar andamios y ellos no están cualificados para subir a un andamio porque se pueden caer. Todo fue esto. Fue subvencionado por un curso. Digamos que mi filosofía es, viene X dinero para que yo imparta un curso y por medio del trabajo de mis alumnos y mío propio, en vez de estar quieto, porque me deja mucho tiempo libre de la enseñanza, y ese tiempo libre, en vez de estar quieto con los brazos cruzados, creo que en el Bierzo no se puede estar, porque quedan muchas cosas que hacer, y trabajo yo también en la obra. Nos vamos de la mina a cielo abierto, conscientes de que aún quedan rincones, lugares, museos y poblaciones del entorno por visitar. Las médulas son ya mucho más que un hecho arqueológico o histórico. Son un proyecto colectivo en el que participan todos sus habitantes. Llegamos a Borrenes, en busca de Saturno, un promotor turístico que conoce muy bien la rentabilidad del oro de Roma en pleno siglo XXI. Satur, ¿sigue abierto el restaurante en Borrenes todos los días? Por supuesto que sí. ¿El Marisol? Sí, señor. Todos los días del año. Siempre que vengo te veo a pie del cañón. Hombre, nos queda, tenemos que trabajar. Hay que levantarse de pez para arriba. ¿El hotel rural qué tal va? Bien, muy bien, de maravilla. Ha sido un año espectacular. ¿Estás contento? Sí, yo creo que ha aumentado el turismo como un 25% quizá más este verano en esta zona. ¿Del oro de las médulas te cae algo a ti o no? Hombre, por supuesto que me cae algo. Y algo bastante, algo mucho. Fue una apuesta muy arriesgada, con el oro de las médulas, claro. Si no estuvieran aquí las médulas, no puedes arriesgarte a hacer una inversión tan grande como la que hemos hecho. Y de momento, pues bien, estamos muy contentos. Crear una infraestructura
de turismo familiar como la tuya, en tu pueblo, en Borrenes, y en un escenario donde hay un patrimonio de la humanidad, donde hay un lugar visitado por turistas, eso es, si no es un cheque al portador, por lo menos es una garantía para hacer una inversión. Bueno, estoy de acuerdo contigo, que las médulas aquí al lado venden, pero luego también por parte nuestra tenemos que poner nuestro cariño, nuestro empeño, nuestro trabajo y nuestro saber hacer para que esto funcione. Poco importa que tenga las médulas aquí al lado, si luego por parte nuestra lo hacemos las cosas bien. Un día me dijiste que además de comensales y además de turistas y de amantes de la naturaleza y de arqueólogos, por tu casa pasaban peregrinos, ¿siguen pasando? Y cada vez más peregrinos pasan por aquí. Yo creo que del año pasado a este, no un 50, un 60, un 60, igual un 100% más que el año pasado. ¿Por qué? Por el boca a boca, por la gente, porque la gente quiere nuevos caminos y porque se le está dando un buen sabor de boca, una buena publicidad y una propaganda a este camino, que no es nada inventado, es un camino que existía. Que es el camino de invierno de toda la vida. Está totalmente documentado. Aquí hubo un hospital de peregrinos de toda la vida, donde tenían que dar a los peregrinos un plato caldo y un par de huevos. Está todo documentado. Oro en las médulas, patrimonio de la humanidad, turistas, senderistas, naturaleza y peregrinos. Yo, tenemos todo. Maravilla. Tenemos todo. Pero, tengo ganas de ver el Hotel Rural. Pero bueno, también ya tenemos todo, pero hay que trabajar. Hombre, claro. Pues ¿ya lo has terminado o no? Nos vamos. Amigo Satur, lo debes estar haciendo bien, porque en todo el entorno de las médulas todos saben que Saturno es uno de los que tira del turismo rural en la zona. Oye, por cierto, lo de Saturno sabrán muy pocos por esta parte. Bueno, pues un tío mío que se murió y un primo hace poco también con el mismo nombre que yo. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuántos años vinculado a la actividad turística, a la gastronomía? Como tú bien sabes que estuviste aquí en la inauguración, el 1 de abril, hace 4 años que inauguramos este centro de turismo rural. Con el tema gastronómico, pues llevamos como 25 años más o menos ya. ¿Qué es lo que más valoras de tener tu pequeña empresa y trabajar en tu pueblo? Valoro que bueno, primero que le damos vida al pueblo, segundo que estamos vinculados a un montón de cosas típicas de aquí, como es el plantar los pimientos, sembrar patatas, cuidar la viña, hacer nuestro propio vino, cuidar nuestros castaños. Bueno, pues un poco lo que siempre hemos vivido y lo que siempre hemos tenido aquí. ¿Otro tipo de empresa o de trabajo no podrías hacer lo que haces en tu pueblo? Con otro tipo de trabajo pues ya no sería lo mismo. No sería lo mismo porque ya no le dedicarías el tiempo que le dedicamos ahora, por muchos motivos. Primero, como es turismo rural, pues nosotros queremos que la gente que venga aquí pues que disfrute de nuestros productos, que disfrute de que coma nuestros tomates, nuestros pimientos, nuestras patatas, que coma nuestras castañas. Entonces, claro, como vivimos del turismo y necesitamos que la gente tenga cosas que normalmente no tiene, pues bueno, lo cuidamos con más cariño. ¿De qué manera logras, consigues ese grado de satisfacción de los que se alojan en tu casa, de los turistas y de los que vienen a tu hotel rural? ¿Cómo te implicas con ellas? ¿Qué haces? ¿Me los llevas a apañar castañas? Claro que les invito a apañar castañas, les llevo. La gente, para el 100% de la gente es una novedad apañar castañas que luego les regalo. Incluso en el tema, pues, en el tema de las cerezas, en los meses de junio y julio, pues lo mismo. Yo les enseño mis cerezos y les digo, ala, coged las cerezas si queréis que yo no las cojo. Porque tanto una cosa como la otra son trabajos de chinos. Entonces, bueno, la gente lo agradece, la gente muy contenta y la gente vemos que repite. ¿Les llevas a setas también? Pues sí que les llevamos a setas también. De hecho, esta casa lleva 2 años alquilado por la misma gente, el Puente de los Santos, por el tema de las setas, y para los santos de este año ya nos han alquilado la casa la misma gente. Pues supongo que un tipo, Satur, tan comprometido como tú, en el medio rural, con tu pueblo y con el turismo, lo de la mina romana, lo del patrimonio de la humanidad y sobre todo lo del oro de los romanos,
Será una lección que tienes bien aprendida, ¿no? Yo en concreto, pues hace poco hemos hecho un curso de formadores turísticos de las médulas con Javier Sánchez Valencia. La máxima autoridad, Javier Sánchez Valencia. Y hemos aprendido muchas cosas que nos conviene, pues del día a día, para explicar a nuestros clientes, a nuestra gente, dónde tienen que ir, qué es lo que tienen que ver, cómo tienen que hacerlo. Y la gente hace caso. Sigue abierto el Marisol, así se llama el restaurante, ¿no? Sí, sigue abierto, sigue abierto. Sigues currando con tu hermana y con tu mujer. Y con mi mujer. Seguimos los tres al pie del cañón, con mucho trabajo, con mucho cariño y mucha dedicación, pero bueno, al final vemos que tiene su fruto. ¿Sigues haciendo el pulpo ese con almejas tan bueno o no? Por supuesto que hacemos pulpo con almejas y un pollo de corral, exquisito. Aparte bueno, el tema de la micología, el tema de unos buenos embutidos. Tratamos que bueno, a la gente ofrecerle cosas típicas de aquí, no porque una pizza o una hamburguesa la come en cualquier sitio. Sin embargo, un buen pollo de corral o pulpo con almejas, por supuesto que no. El hotel rural va bien, el turismo va bien, ¿estás contento? Bueno, yo digo que bendito el momento en que nos hemos dedicado al turismo rural. Hemos hecho una gran inversión en plena crisis, pero bueno, estamos muy contentos, esto cada vez va más, será que hacemos las cosas bien. Y bueno, el turismo rural a nosotros tres cada vez más nos gusta. ¿Por qué? Porque la gente es encantadora, la gente da gusto, bueno, súper contentos y encantados con esto. ¿Estará abierto hoy el Marisol? Sí, por supuesto que sí. A unos pasos del hotel rural se encuentra el pequeño restaurante familiar de cocina rural en el que Satu, su mujer Inés y su hermana Marisol garantizan a los visitantes una mesa puesta y una cocina abierta todos los días del año. Satu, tú tienes claro que esto es un restaurante de cocina familiar y cocina rural. Sí, por supuesto. Vivimos del turismo rural y tratamos de hacer pues, una comida de acorde con el mundo rural en el que vivimos. Tú estás más abajo en el mostrador que en el comedor, pero ves entrar a todo el público. ¿Qué tipo de clientela, de gente viene al Marisol? La gente del pueblo, turistas que vienen por la zona, porque esta zona es muy bonita, peregrinos, bueno, que siempre estoy entretenida. Inés, esto está abierto todo el año. Muy importante, aquí estamos al pie del cañón, pie del cañón. Sí, porque si no, muchos de los que viven aquí, muchos de los que trabajan aquí, no tendrían dónde tomar un café, dónde comer. Pues tendrían que ir a Carucedo, tendrían que ir a Médulas, es el único bar que tenemos en el pueblo. Marisol, por cierto, que lleva tu nombre el restaurante familiar. Oye, lo del botillo, supongo que será obligado, ¿no? Sí, hombre, es obligado porque el botillo es típico del Bierzo. Es algo que la gente en invierno pide mucho, grupos grandes. Y vamos, venir al Bierzo y no probar el botillo, eso es un pecado. Satu, ¿me tienes que explicar cómo eres capaz de hacer un pulpo diferente al que se hace habitualmente en el Bierzo? En este caso, con almejas. Elaborar de vez en cuando tu propio pan y tener setas todo el año y aprovechar las castañas que apañas cuando llega el otoño durante todo el año en el restaurante. En el Bierzo siempre fue famoso el pulpo con cachelos, pero entonces bueno, hay que innovar y hay que pensar en cosas nuevas y el pulpo, que es una comida exquisita, pues habrá que darle nuevos valores y en este caso con las almejas. Hacen un matrimonio perfecto. Nosotros procuramos tener setas todo el año porque la seta es un producto que se puede conservar perfectamente. Entonces, bueno, tanto boletos como tricolomas portentosas, como níscalos, como cantarelos cornucopoides, cantarelos cibares, bueno, procuramos tener prácticamente durante todo el año. Las castañas hace una tarta exquisita y las castañas es un muy buen acompañamiento con el tema de caza. De vez en cuando, aquí hay unos hornos comunales grandes, da un poquito de trabajo, pero bueno, hacemos un pan distinto al que se compra en la panadería. Unas veces sale un poco más moreno que otro, pero bueno, suele salir en el 95% de las veces, no digamos perfecto, pero bueno, muy rico. Inés y Marisol, la opinión de Satur la conozco, me la ha dicho antes, pero vosotras sois conscientes de que con vuestro trabajo estáis contribuyendo
al desarrollo rural y a que borren este que actividad económica y social. Sí, estamos muy contentas. Uh-huh. Estamos muy contentas. A pesar de los inviernos, ¿estás sí, duros, Marisol? Sí, sí, encantada, vamos. Yo cada día que pasa más me gusta el turismo rural. Bueno, la prueba es que nosotros calculamos que este año en esta zona, nosotros en concreto, que el turismo igual aumentó un 25-30% con respecto al año anterior. Entonces, eso significa que, bueno, que hacemos las cosas bien, ponemos empeño, cariño y tratamos cada día mejorarlo y hacerlo mejor. ¿Pretendes que la gente marche contenta, que se sientan a gusto los días que están con nosotros? Y procuras hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo respondéis? ¿Cuando se despista algún turista, se pierde algún peregrino, algún comensal se ha entretenido demasiado en las médulas y llega muy tarde a la hora de la comida? ¿Le dejáis que se vaya a rositas o no? No, eso nunca. Procuramos darles, pues no sé, una tabla de embutidos, unos huevos fritos, un bocadillo, pero que se vayan sin comer, eso nunca. Porque somos conscientes que estamos en el turismo, en el centro rural y que no tienen posibilidad de comer en otro sitio. Y lo que pretendemos es que marchen contentos y ser atendidos. Llegamos al final. Nos vamos de las médulas, llevándonos las enganchadas en la memoria. Por muchas veces que visites este lugar, siempre, siempre tendrás la impresión de haber descubierto oro por primera vez. Hasta la próxima semana.